Mi nombre es Juan Rey, eh, estoy participando de la residencia en Casa Heredia y vengo de la localidad de Villa Ventana. Mi investigación en este caso tiene que ver con la historia de la Casa del Naranjo, que es un edificio de valor patrimonial que se encontraba al lado del Museo de Arte Moderno y que en el año 2000, al ser descubierto, eh, generó una controversia acerca de la posibilidad de mantenerlo y conservarlo o el avance del de, eh, museo en su ampliación. De la Casa del Naranjo me interesa particularmente poder llegar a través de los equipos de arqueología y de conservación del museo a encontrarme con algunos gestos arquitectónicos que me permitan seguir trabajando con esta serie de esculturas que vengo realizando desde algunos años que parten de eh, algunos edificios con valor patrimonial y que por lo tanto tienen mucha incidencia en, cu en las cuestiones eh, sociales de las comunidades que los convocan. A partir de esta, de esta investigación me interesaría poder realizar una obra que sea exhibida en el lugar de la ruina de lo que ha quedado de los cimientos de la Casa del Naranjo. Para mí, poder participar de esta experiencia es eh, realmente algo muy importante en el desarrollo de, mi, de, mi, de la profesionalización, de mi práctica. El Museo de Arte Moderno siempre ha sido un lugar de referencia para mí desde muy chico y es para mí también poder habitar la casa de Heredia es eh, realmente algo muy fuerte para mí. Eh, creo que poder participar de esta experiencia es sobre todo la posibilidad de seguir generando redes que en, la práctica, en esta práctica es algo absolutamente fundamental.